y el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para el próximo 24 de abril el juicio de fondo que se le sigue al exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, INAPA, Alberto Holguín, quien es acusado de corrupción. La abogada de Zobeida Perdomo, Ingrid Hidalgo, implicada también en el expediente, explicó que la decisión se tomó porque se integró un nuevo abogado. Solicitamos una suspensión a los fines de nosotros tomar conocimiento pleno porque se incorporó como nueva defensa el doctor Valerio Giminián y para hacer una defensa conjunta y efectiva, así el tribunal la suspendió para el mes de abril. Holguín está acusado de desviar más de 1.000 millones de pesos durante su gestión en INAPA. Se le acusa de favorecer con obras a familiares y amigos.